Nos vamos ahora hasta Francia, donde la basura se amontonaba este jueves en las calles de París debido a una huelga de empleados de limpieza que están molestos por el estancamiento de sus salarios y sus carreras. Los paros se producen en medio de la frustración generalizada por los recortes en la economía francesa. Los operarios de basuras y trabajadores de Air France, que esta semana, recordemos, significaron violentas protestas por los recortes de plantilla, tenían previsto sumarse este jueves a una protesta general. Contenedores de basura rebosantes obstaculizaban el paso en las veredas de la mitad de los distritos de París. El 45% de los 4.900 trabajadores de recogida de basuras están en huelga, según pronunció el ayuntamiento.